Hola, hola, buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de El Jugador Número 12, aquí por las plataformas de Recuerdos del Fútbol Chileno y también por las plataformas de nuestro media partner Radio Touch TV en Facebook, en YouTube y también en nuestro canal de YouTube, por cierto, El Jugador Número 12, cuando son las 19:31, estamos dando inicio al capítulo número 20 de esta nueva temporada del año 2021. Así que estamos iniciando con un poco de frío, se han vuelto un poco más frías las tardes en este mes de agosto. Para la próxima semana, por lo menos acá en la zona central, están anunciadas unas buenas lluvias, ojalá que así sea, para que la temperatura se regule un poco. Y vamos a tener un tremendo invitado en esta tarde que nos va a acompañar en un momento más, que ya estoy viendo ahí que se está intentando contactar con nosotros, conectar a través de la señal de internet. Pero antes de eso voy a saludar al hombre del estudio, al hombre de las mil palabras, al profesor Juan Carlos. Ay, ay, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y también saludar a todo el público que nos ve, que nos sigue de todo el país. Un gusto, como siempre, estar compartiendo contigo, amigo. Y en otro programa con otra gran estrella de la historia del fútbol chileno. Así es. Vamos a estar rompiéndola como todos los viernes a esta hora. Y bueno, no me puedo dejar no puedo dejar de comentar, profesor, las novedades que hemos tenido en las últimas horas. Volvieron los hinchas a los estadios. Sí, hoy día. Hoy día, viernes. Justamente. Está jugando ahora Wanderers en este minuto. Wanderers con Audax italiano. Con Audax, exacto. Escucha, ojalá que vaya bien a Wanderito, ¿no? Sí, Wanderito está colista. Así que. Así es. Es un amigo que la están sufriendo. Es un gran club, ¿eh? El decano del fútbol chileno, y lo está pasando mal. Sí, está complicada la situación en este momento para los wanderinos. No se ve un repunte bueno, como está pasando con Colo Colo, como está pasando con la Universidad de Chile. Oye, Reinaldo Sánchez compró Wander, ¿sabías o no? Reinaldo Sánchez, el ex presidente de la Federación de Fútbol, ¿sí? Sí, sí. Del NFP. Así es. Vamos a ver qué pasa, Portillo, hombre. Sí. Ojalá que repunte, porque es complicado la situación que está. Cada vez se queda más abajo, así que está difícil la cosa. Hay que, parece, contratar un par de jugadores por ahí, hace falta, parece. Y, porque el equipo no funciona. ¿Y qué le parece con lo que le acabo de comentar, que hoy volvieron los hinchas a los estadios este fin de semana en esta nueva fecha del torneo nacional? Por lo menos 4 estadios anunció la NFP que van a estar abiertos con un aforo 2.000 personas más o menos. Sí, exactamente, 2.000 personas. Oye, pero yo no sabía, Rodrigo, el tema de la solamente 4 estadios. Sí, 4 estadios, solamente tengo 4. Por acá. Se los menciono para que usted sepa. Espere. Ya. Deme un segundo. Lo tenía acá súper en mano. Los estadios son Santa Laura, Universidad SEC, San Carlos de Apoquindo y el Municipal de La Cisterna. También va a estar operativo en esta fecha el Teniente de Rancagua, el estadio de allá. Así es que ya como que la cosa empieza a retornar a esta figura de la nueva normalidad. Exacto, bueno. Con hartos tacos en las calles, con harta congestión vehicular, con mucha gente, en el caso de la región metropolitana, en el metro, el transporte público un poco colapsado. Todo se está volcando a la nueva normalidad, la gente está retornando a su trabajo presencial. Parece que ha funcionado la estrategia de vacunación. Viene el tema de la tercera vacuna también. Bueno, esta es la dosis de refuerzo que se... La dosis de refuerzo que se denomina para las personas. En este momento están con algunas personas que están hasta los 75 años, me parece. Exacto. Si me equivoco. Pero en esta semana tramo una dosis de refuerzo que viene siendo como una tercera dosis, pero con esta vacuna Pfizer. Exacto. Claro, oye. Porque acá la vacuna predominante ha sido Sinovac o CoronaVac. ¿Te leo la fecha el fin de semana? A ver, comente las fechas, profesor. Ya. Hoy día, viernes, 18:30 horas, está jugando Audax con Wanderers. Mañana sábado, a las 11 horas, juega O'Higgins y Antofagasta.
A las 13:40, Deportes La Serena, Unión La Calera. A las 16:10, Unión Española, Colo Colo. A las 18:45, Everton, Melipilla. El día domingo, a las 13:40, Palestino, Curicó Unido. A las 16:10, Universidad de Chile, Cobresal. Y a las 18:40, Huachipato, Universidad Católica. Queda libre Ñublense. Ese es el panorama para este fin de semana en el fútbol de primera división, al menos. Bueno, ya lo saben, muchachos, con este anuncio que hizo la NFP del retorno de los hinchas, del público, de los estadios, a tomar todos los resguardos, pues. A no olvidarse que todavía está una variante que está circulando en nuestro país, ya van más de 100 casos confirmados de la denominada variante Delta. ¿Ya? Exacto. Así que hay que tener mucho ojo ahí a no relajarse. La autoridad ha anunciado que está en alerta con respecto a esta nueva variante. Porque, por cierto, en estas condiciones nuevas en las que estamos, es muy factible que si no se respetan los protocolos sanitarios, podamos enfrentar un nuevo brote. Oye, Rodrigo. Y eso con la implicancia de tener algún retroceso en los avances que se han alcanzado hasta la fecha. Sí, dígame, profesor. Recordar también que la asistencia del público a los estadios se pide el pase de movilidad, el pase de. Además. El pase verde, ¿cierto? Exactamente. Estar vacunado dos veces, por supuesto con su resguardo, hay que tomarse la temperatura, alcohol gel, mascarilla. Y me parece que iban a ser también con dos asientos de distancia. Claro, para mantener el distanciamiento social. Para mantener el distanciamiento social, exacto. Así es. Bueno, el famoso distanciamiento físico que hablan también la doctora Daza y el ministro todos los días. Así es. Sí, parece que fuera un poco majadero eso, pero no es menor, No es menor. Lo mismo que todas las recomendaciones, muchachos y muchachas, para mantener este tema de la prevención de la propagación del virus a raya, ¿no? El lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, el uso de la famosa mascarilla, la K95, profesores, no recuerdo la nomenclatura completa, pero que no es la mascarilla quirúrgica y menos la mascarilla de género, ¿ya? Cuando uno asiste, por ejemplo, a lugares de alta concurrencia de público, como va a ocurrir, por ejemplo, en los estadios, ¿ya? La que tiene tres capas. Sí, así es que tener muy presente aquello, muchachos. Estamos transmitiendo por las plataformas de recuerdos del fútbol chileno y también por Radio Touch TV. Somos el jugador número 12, nuestro programa del recuerdo de la historia, el patrimonio vivo del fútbol chileno. Así es que, profesor, ¿por qué no hacen los honores y presenta a quién nos va a acompañar esta noche? Bueno, la figura que nos va a acompañar esta noche es un destacado exfutbolista o futbolista retirado de la década del 70, 80 y 90. Jugó hasta los casi 41 años. Bueno, ahí le vamos a preguntar a él. Hizo casi toda su carrera en Cobreloa, fue multicampeón con Cobreloa. También, Rodrigo, hay que mencionar que fue tres veces subcampeón de América con Cobreloa de clubes en dos ocasiones y con la selección chilena 1987 en aquella Copa América que tuvimos mala fortuna, que debiésemos haberla ganado por el tremendo equipo que había. Y hizo una larga y destacada carrera en el Club Lohino, donde es muy querido, recordado. Tú sabes, las gráficas que subimos en la semana, todo el mundo las compartió, opinaba muy bien de él, con grandes recuerdos, un excelente jugador, excelente persona también, se habla muy bien. Eso es dejó como transversal, es una particularidad que tiene nuestro invitado que así ya que, lo vamos a hablar con él. Hasta lo habían propuesto, entiendo, no sé si será un mito o no, disculpa Juan Carlos, no sé si será un mito o no, pero lo habían nominado como uno de los próceres para poder reemplazar la estatua del general Baquiano en la Plaza de Dignidad. También lo vi ahí. Así que, sí. Bueno, una figura, un hombre, un tremendo jugador, un tremendo. Y empezó de puntero, ¿eh? Después sí. Lateral, polifuncional. El tema táctico en el caso de él, y bueno, talento, táctica, inteligencia, como siempre hemos hablado con otros invitados. Un tremendo jugador. No se suele dar.
Un tremendo jugador, un polifuncional. Le apodaban el Ligua, también le llamaban el Siete Pulmones, así que es un honor. ¿El Siete Pulmones? Yo no lo recuerdo, ¿usted se acuerda? No, tampoco, hay que preguntarle. Así que es un honor conversar con él, Rodrigo, con nosotros el gran Héctor Ligua Puebla. Le damos la bienvenida entonces al gran Héctor Ligua Puebla, que está aquí conectándose. A ver, ahí está. Bienvenido, Héctor, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Fantástico, aquí por fin podemos esperar una conexión fluida y estable con nuestro invitado. Bueno, usted ya escuchaba los honores que hacía el profesor Juan Carlos Belli, Héctor. Nuestro sí, tremendo invitado. Fue mucho, yo creo. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué? Se lo merece. La gente te hace sentir de esa manera, ¿no es cierto? Es muy grato de andar por cualquier parte, ¿no es cierto? Cuando uno va, cuando uno le invitan, el cariño de la gente, y eso refleja lo que dejaste cuando fuiste futbolista activo. Y yo creo que a todos los pasa, que después de haber dejado el fútbol, te marca, ¿no es cierto?, para siempre tu trayectoria que hiciste, tanto como a nivel de club como a nivel de selección también. Claro. Así es. Héctor, una pregunta, ¿de dónde está conectado en este momento? Estoy en mi casa, tú sabes que mi hija hace todo esto. Saludos, Javiera. Y bueno, estoy en mi casa acá, ya encerrado, porque hace un frío terrible afuera, así que no, muy tranquilo acá. Así es, está bien complicado. ¿Y cómo lo has pasado con el tema de la emergencia sanitaria, con el encierro, con la pandemia? Mira, ¿cómo estuvo eso? Yo creo que por acá, como toda parte, ¿no es cierto?, era un momento muy difícil, a donde se lo fue, fallecieron mucha gente, pasaron un momento muy difícil, amigos, ¿no es cierto?, que tú conocías de muchos años, y así, pues, un poco complicado, pero ahora estamos un poco más tranquilos porque ha pasado un poco esto y esperar que sigamos así, de esta misma manera, para tratar de llegar a la normalidad que todos teníamos, aunque nunca vamos a llegar a lo mismo, porque ya lo estamos acostumbrando a estar un poco más encerrado, ¿no es cierto? Y eso yo creo que va a seguir por un buen tiempo más. Esperemos que se mantenga, en efecto. Estamos conversando con el gran Héctor Ligua Puebla, acá en Recuerdos del Fútbol Chileno, nuestro programa, el jugador número 12. Ya empiezan a entrar algunos saludos, profesor Belli, ¿eh? Exacto, ahí revísalo. Comentarios ahí, ya los vamos a leer en un momento al aire, pero está bien activo el tema en las redes harto sociales. Comentario. Usted hace bien su trabajo, ¿eh? Debo reconocerlo. Comparte bastante, así que eso va a funcionar bien. Oye, antes de que le preguntes tú, Juan Carlos, y lo captures a nuestro invitado con este viaje en el tiempo, yo quiero hacerle dos preguntas a Héctor. Primero, nosotros lo comentamos hace unos segundos atrás y decíamos, ¿es transversal esto, lo mismo que decías tú, Héctor, cuando recién te subiste a la transmisión, es transversal este tema del reconocimiento de la gente, del cariño, no solamente del hincha de Cobreloa, no solamente del tipo futbolero que sabe de fútbol, sino que de la gente en general reconoce en ti una figura que es transversal? Y yo te quería preguntar, ese impacto, más o menos tú ya lo anticipaste, pero por ejemplo, ¿te imaginabas? No sé si tiene algo de cierto, mito o qué, pero incluso si es mito, igual calza, ¿no? Esta anécdota que le comentaba a Juan Carlos, que leímos por ahí, efectivamente, que te habían nombrado como candidato para levantar elegir ahí un monumento en la Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano. Sí, lo escuché, me parece muy desorbitante, ¿no es cierto?, la propuesta. ¿Pero por qué crees que generas eso? Eso te refleja que todavía estás ahí, claro, como activo a nivel público, ¿no es cierto? Por supuesto. Y eso te hace sentir muy muy contento, no tan solo a mí, ¿no es cierto? Mi hijo, mi nieto, al cual casi entrando en Cobreloa no lo disfruté la niñez, ¿no es cierto? No estuve con ellos prácticamente, muy poco, no los vi crecer, ahora estoy con ellos, ¿no es cierto? Disfrutando lo que sembré, se puede decir, el cariño de la gente,
a donde vamos, voy con mi hijo, con mi hija, la gente se saca foto conmigo, pues da un saludo, eres grande, y eso te refleja que tú cuando estuviste activo hiciste las cosas bien, y yo, como te dije anteriormente, jamás pensé lo que iba a pasar después que dejara el fútbol, esta situación, y yo creo que todos no estamos preparados para esto. Pero claro, sí, con el correr de los años te vaya acostumbrando, ¿no es cierto? Y eso, te tal como te dije, te refleja lo que hiciste tanto a nivel de club como a nivel de selección también. Correcto. Oye, y la segunda pregunta que te quería hacer respecto a los sobrenombres, los apodos, a los nombres con los que uno lo recuerda. Siete Pulmones, ¿quién te puso ese sobrenombre? Don Pedro Carcuro. Pedro Carcuro. Sí, don Pedro Carcuro. La creatividad que tienen los colegas. Claro, don Pedro Carcuro fue quien me puso siete pulmones. Comparaba con Rubén Marco, me parece que de la Universidad de Chile, que también lo codaban de la misma manera. Exactamente. Oye, ¿eran buenos para poner nombres antaño mis colegas, Juan Carlos? Sí, bueno todavía. Vladimiro Mímica también, ahí ponía, bueno, en el caso de la biografía del Zurdo Barrancas, por ejemplo, el Zurdo Barrancas, Juan Carlos Orellana también ahí venía casi la mayoría tiene su apodo. Sí. Así es. Casi la mayoría. Claro que sí. Bueno, profesor, le cedo el honor para que iniciemos los fuegos en esta conversación del recuerdo con nuestro gran invitado de esta noche, Héctor Ligua Puebla. Bueno, un gusto saludarlo, Héctor. Para mí, como siempre lo digo, es un honor conversar con estas estrellas de la historia del fútbol chileno, porque ustedes marcaron una época brillante también de la historia, y eso es lo que nosotros rescatamos, ¿no? Traemos al presente a todas nuestras figuras para que las nuevas generaciones también conozcan su carrera, porque usted sabe que hoy en día las nuevas generaciones a veces se habla de la contingencia y se recuerda poco, se valora poco a nuestros ídolos, a nuestros referentes. Así que para mí es un placer conversar con usted. Le agradezco a su hija Javiera, que Javiera al tiro tuvo muy buena voluntad. De ahí le vamos a mandar fotografía y le vamos a mandar un video también para usted. Así que un gustazo, un abrazo a la distancia a conversar con usted. Muchas gracias. Yo lo quiero llevar y a repasar su historia, porque para eso estamos aquí, para que la gente también conozca su tremenda y larga trayectoria. Que nos comente un poquito su inicio, dónde parten. Sabemos que parten en Lota Schwager. Y que nos comente usted, nos haga una pequeña reseña y vamos repasando su historia futbolística. Bueno, tal como usted dice, yo empecé en Lota Schwager, a donde ya llegaba con 20 años prácticamente a probar suerte a ese club, ¿no es cierto? Al cual anteriormente había pasado por San Felipe, Calera, San Luis, y al cual no tuvieron la visión que tuvo don Vicente Cantatore, que estaba en ese momento entrenador de Lota. O sea, no lo dejaron. Claro. Entonces tenía 17, 18 años tenía ya cuando me fui a probar. Entonces no tuvieron la visión y por suerte se fue Luis Ahumada a jugar a Lota, al cual somos grandes amigos desde chico, nos conocemos. Y se presentó esa oportunidad, me consiguió esa oportunidad que me fuera a probar allá y también tuvo la confianza que la visión que él tenía que podía llegar a ser futbolista profesional. Oiga, ¿y qué entrenador lo lleva? ¿Qué entrenador? ¿Se acuerda? No, don Vicente Cantatore estaba en Lota. Ah, ya. Sí, desde aquí viajé en bus a Lota, llegué al otro día ya, me recibieron en la casa de jugadores, nuevecito ahí, usted sabe, cuesta salir, y empezamos los entrenamientos. Me acuerdo que fue un 3 de marzo del 77. Llegué allá, tuve un mes a prueba y al final de cuentas don Vicente me aceptó, ¿no es cierto? Y al cual tuvimos que hacer todos los trámites para fichar por Lota. Así que... Y ahí empezó mi carrera. Ahí jugó, fue compañero de Víctor Mereo también, ¿o no?
Sí, con Víctor, con Jiménez, Jiménez, con Juanito sí. Páez, Pablo Juan Díaz. El portero se llamaba Grafiña. Claro, Hugo Grignafini. Claro, Grignafini, claro. Grignafini, claro, Hugo Grignafini, claro, tiene razón, claro, exacto. Así que, no, pues después, bueno, yo llegué como puntero izquierdo, de marcador del equipo titular era Emiliano Azócar. Azócar. Así que lo hacía correr casi todos los 90 minutos de práctica que teníamos los días de fútbol, pero... No, fue bastante bonito esos 3 años que estuve en Lota. Tengo grandes amigos allá. Bien recordado, ¿eh? ¿Ah? Bien recordado en Lota también. Sí, una zona muy de mucho sacrificio en esos años, ¿no es cierto? Así que no, fue bastante bonito porque cada vez que tú querías superarte tenías muchas barreras, ¿no es cierto? Para llegar a hacer para llegar al camarín del primer equipo había que recorrer bastante, porque los reservan en un lado y los titulares en otro lado, en otro camarín. Así claro, que, en ese tiempo se da así. Entonces tú querías llegar al equipo titular para bañarte con agüita caliente, con todos los adelantos que significaban, porque la ducha de nosotros muchas veces era la lluvia, ¿eh? Claro. Así, claro. En un chorrito que caía ahí del techo, bañándonos y recorriendo a pie para llegar al estadio, mojado, cambiarse ropa 2 veces al día, así que no. Así que fue bonito porque había meta que cumplir. Entonces tú querías llegar a ese primer equipo y donde tuve la gran suerte de llegar y después de jugar con grandes rivales, ¿no es cierto? Que el sueño de todo, a lo mejor yo tenía muchos sueños de jugar alguna vez en la selección, al tiempo también se me cumplieron, pero jugar contra Don Elías Figueroa, con Palestino, el Lota, fue muy agradable en esos años. Y después llegó Don Vicente, se vino a Auda, en Auda no anduvo muy bien, y ahí lo eligió Cobreloa, porque Don Andrés Prieto ya no seguía en el club, llegó él. Así que pidió refuerzo, y los refuerzos que llevó, en eso estaba yo y Juan Páez de Lota Schwager. ¿Eso fue el año 80? El año 81, justamente. Hecho el año 80, sí. Sí. Y aquí estoy viendo el equipo del año 80. Sí, llegamos con Oscar Vir y con Enzo Escobar, al cual hoy día conversé con él, muy grato. Así que siempre estamos en contacto con los amigos de esos años, del Cobreloa de los 80. Así que no, ahí Nelson realmente... Pedetti estaba también, ¿no? Nelson Pedetti. ¿Ah? Nelson Pedetti. Nelson Pedetti también llegó, estaba ahí. Después llegó Siviero. Así que Jorge Siviero llega al 81. Claro, y con el Trapito Olivera. Washington Olivera. Oscar Roberto Muñoz. Rolly Núñez. Sí, Rolly Núñez. Juan Carlos Letelier llegó después. Así que no. Tuvimos una campaña en Cobreloa muy destacada en esos 16 años. El 81. En esos 16 años que yo estuve en el club. Fue muy grato. Además, dejé mucha amistad en Calama. Grandes amigos y al cual recordamos y siempre lo estamos comunicando. ¿Qué recuerda de aquellas finales de la Copa Libertadores? De Cobreloa 81, 82. Estuvieron a punto de ganarla con tremendo equipo. Sí, fue terrible para nosotros. Perder la última vez con Peñarol acá fue, pero tremendo. Con aquel gol de Fernando Morena. Así es, pues. Y, no, qué mala suerte. Y todos recordamos el sacrificio que hizo esa gente de Calama para llegar a ver el partido acá a Santiago. Bueno, en un estadio lleno. Toda la gente que fue al estadio, el apoyo que sentimos fue muy grande también, pero lamentablemente no se pudo conseguir el objetivo que todos queríamos. Y lamentablemente, que tal como te dice, Morena lo amargó esa noche que habría sido, pero redonda, se puede decir, porque
en Uruguay lo sentíamos como en casa nosotros. Ese Cobreloa nunca perdió en Uruguay. Claro. Le ganamos a los dos equipos más grandes allá, Nacional y a Peñarol, y después la última copa empatamos allá, ¿no es cierto? Y solamente teníamos que ganar acá para quedarnos con ella, pero no se logró. Y bueno, la tranquilidad que te deja que hiciste el mayor esfuerzo para conseguirlo y no se pudo. Sí, oye, Juan Carlos, antes de continuar, yo quería destacar un poco respecto a lo que dice Héctor, de estos 16 años en Cobreloa, ¿no? El tema como de la estabilidad, uno de los jugadores con mayor estabilidad que trascendió a cambios de técnico, trascendió a esquemas de juego, en realidad eso no es habitual, menos se ahora, fue adaptando, ¿no? Se adaptó, claro. Siempre porque pasaron muchos técnicos. Sí, además. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno como jugador quiere estar siempre dentro de los citados, se puede decir, entre los, claro, 15 y el 16, claro. Entonces el entrenador muchas veces tenía ciertos problemas porque se lesionaba un jugador, no había a quien poner y todo eso, y yo tenía la virtud esa, que me podía adaptar rápidamente a la situación que necesitaba el entrenador y también, ¿no es cierto?, de que vaya acorde con el equipo. Y siempre me dio resultados, ya que jugué de 9, de 10, de volante, bueno, en todos los puestos, y después terminé como lateral y central también. Así que, no, me sentía muy cómodo y trataba de hacerlo siempre lo mejor posible, bueno, con el despliegue físico que yo tenía, que todos lo reconocían, ¿no es cierto? Era, claro, era fácil para hacer cualquier función. Sí, Juan Carlos. Así como decía don Héctor, bueno, ellos el año 81 y el año 82 llegan a la final de la Copa Libertadores. ¿Qué recuerda de su paso por la selección, don Héctor? El año 82, ¿usted estuvo nominado también en aquella nómina? Sí, sí. ¿Para ir al Mundial? Tal como te dije anteriormente, me tocó compartir con grandes figuras que tú no lo soñabas, y compartí con el Chino Caselli, con Don Elías, Dugó, Miguel Ángel Neira, Manuel Roja, grandes jugadores. Manuelito, claro. Roja, claro. Moscoso. Don Eduardo Bombalé. Eduardo Bombalé también. Sí, teníamos. Mario Ben. Teníamos, bueno, fue compañero después con usted en Cobreloa. Así es. Pues, claro. Entonces, trabajar con ese tipo de figura era motivador, para decirlo así. ¿Y usted, sí, usted, oye, en ese momento era jovencito? Sí, sí. Claro. Me recuerdo que Juan Carlos se fue ese año a Cobreloa, ese año. Juan Carlos Letería, porque yo lo andaba buscando para buscarlo compañero de pieza. Y don Lucho, que en paz descanse, él asignaba las piezas con los compañeros que querían ir. Y eran habitaciones de 3 camas. Así que a mí me tocó con don... ¿cuánto se llama? Chino Caselli y don Eduardo Bombalé. Así que imagínate ahí al lado con ellos. Qué buen grupo. ¿Alguna anécdota ahí interesante, no? Sí, sí. A ver, una que se pueda, bueno, contar. Por lo cuento, porque habían 2 camas de plaza y media y en un rincón había de una plaza nomás. Así que llegamos los dos con el Chino Caselli y yo me fui a la cama más chica, a la de plaza, porque... Don Eduardo Bombalé y Chino Caselli tienen que quedar. Y el Chino me dijo, tú venías al lado mío nomás. Me dijo, yo soy el que mando aquí esta pieza. Llegamos primero, tú te vas en esa y yo me voy en la otra. Él distribuyó las camas. Cuando llegó Eduardo, se tuvo que ir a la cama chica. O sea, Caselli distribuía las camas. Sí, Caselli era en la pieza mandaba a él. Pues. Nada más. No, grande amigo, el Chinito también, pues, cuando llegamos a la selección. ¿Mantiene contacto con él todavía, no?
Sí, el primero que nosotros los quedamos ahí en Pinto Durán y el primero que los invitó a su casa, a una cena ahí junto a su familia y no, muy bien. Oye, Héctor, a propósito de tu experiencia en la selección, nos preguntaba uno de los muchachos y voy a repasar acá. Repásalo, saludos. Vamos a tratar de ver inmediatamente acá los comentarios, vamos a mandar un saludo a toda la gente que está conectada en este momento, Manuel Sánchez, Jaime Tavilo, que es un hincha, pero el pedernido de Cobreloa, un saludo por allá en Villa Alemana, Patricio Río San Martín, Manuel Sánchez, como dijimos, Dardo Patricio Alfaro Álvarez también, Álvaro Spirit, dice, Víctor Hugo Cárdenas, también Alonso Marcelo Aquino Herrera también manda su saludo. Y Dardo nos dice lo siguiente, dice, por favor, yo le iba a hacer esta pregunta, pero él pide que se la hagamos y también la leo porque nos pide que si le puede mandar un saludo después en algún momento. Dice, por favor, ¿le pueden preguntar al maestro cómo fue marcar a Diego Maradona? Y por favor, si le puede mandar un saludo a mi amigo, compañero de trabajo, Edgardo Olea, que es hincha de Cobreloa. Así que para ver si más ratito le mandamos un saludo a Edgardo Olea, aquí de parte de Héctor Ligua Puebla. ¿Cómo fue esa experiencia de marcar a Diego Armando? Bueno, preocupante de primera, ¿eh? Marcar a un jugador tan importante como fue Diego Armando Maradona, para cualquiera, yo creo que es motivante que te elijan a ti dentro de los 11 jugadores que entran al campo de juego y tratar de hacerlo la mejor forma posible, es motivante, pero no un poco preocupante también, porque sabemos al frente quién está, ¿no es cierto? En este caso, Diego Maradona, y para suerte mía me salió todo bien, como lo hice la primera vez, que fue en Buenos Aires, ¿no es cierto? El 85. Un partido amistoso, a donde también perdimos. Fue el 85 y, eso. Sí, y don Orlando, tal como te dije, me eligió a mí, pues, y yo cuando lo vi entrar a él a la cancha, ¿no es cierto?, junto a su selección, era un poquito más bajo que mí nomás, y ahí me motivé más todavía para decir, este no me la puede ganar a mí. Oye, sí, a propósito... Perdón, sí, a propósito, Juan Carlos, tú que tienes la colección ahí de revistas de antaño, ¿no? Tiene que estar consignado también cómo fueron esas marcas a Maradona, porque por lo que uno puede ir leyendo a través de la historia, nuestro invitado logró incluso anular en el partido amistoso. Al Dios argentino. En el partido amistoso del 85, ahí sí, ya sí. Marca él a Maradona, ¿cierto, don Héctor? Así fue la primera vez que digamos lo anuló también, o sea, Maradona igual ganaron 2-0, pero claro, tocó re poco la pelota, o sea, hizo un gol Maradona, creo, ahí, ¿cierto? En el primer partido. Me parece que sí. No, ganaron 2-0. 2-0 ganaron. Pero esa fue una la primera pedida de camiseta que le hice. La primera pedida de camiseta, exacto. Y accedió a esa pedida de camiseta porque reconocía en Héctor un rival de altura. No, en la primera vez no, me dijo que él no estaba acostumbrado a regalar su camiseta y que no, como capitán dijo, no estoy autorizado para regalar mi camiseta, así que no te la puedo dar, me dijo. Así que ahí quedó todo nomás. Pero no pensé nunca que iba a haber otra oportunidad de enfrentarlo, que fue en la Copa América de Brasil. Del 89. Del 89, y al cual donde lo enfrentamos de nuevo, y ahí le recordé nuevamente. Y ahí me dijo, sí, me dijo, te la voy a obsequiar, me dijo. Así que... Y él se la puso, claro, él se la puso en esos años, se la puso él y yo me la puse a la espalda nada más. Y bueno, y después todos andaban detrás de la camiseta que me había regalado Diego. ¿Y la conserva todavía, no? Sí, indudablemente que sí. Tremenda, tremenda. Sí. Ahora es un tesoro. Sí, sí, sí. Así que ahí está muy bien guardada y bueno, lamentablemente él los dejó ya, así que... Es muy lamentable eso. Don Héctor, ¿qué recuerdos tiene de la selección de Chile el 87, ese tremendo plantel? Aquí estoy viendo uno de los planteles
con Jaime Pizarro, Chupete Ormazábal, Eduardo Gómez, Fernando Astengo, Roberto Rojas, Juan Carlos Letelier, Coque Contreras, Basay, por nombrar algunos, ¿no? Sí. Pato Mardones, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella Copa América? Debiésemos haberla ganado, ¿cierto? Sí, fue una Copa América muy especial, porque incluso nosotros no sabíamos si viajamos todavía, porque habían unas conversaciones de premio y todo eso por ahí con el presidente, que en ese tiempo era el doctor Stoppel. Habían problemas ahí y después, al final de cuentas, viajamos a Córdoba a jugar esa Copa América con la ilusión que todos teníamos de hacerlo bien, de tratar de llegar lo más arriba posible, y así fue pasando, con don Orlando Aravena ahí a la cabeza, planificando bien los partidos, colocando los jugadores indicados. Así que no, fue un... Nosotros no pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Además, yo creo que por primera vez se le ganó a Brasil en esa Copa América. Y bien ganado, ¿ah? Sí, bien ganado. Entonces, nosotros cuando pasó eso, ya estábamos para cosas mayores. Pero llegó Uruguay con solamente de ganar un partido, que fue con Argentina, pasó Uruguay a la final y después jugó contra nosotros y ya, y todos saben lo que pasó en ese partido. Porque el campeón había sido, el campeón anterior de la Copa América había sido, parece, Uruguay, ¿cierto? Uruguay, y entraba claro, en cuartos de final. Sí, así es. Claro. Entonces entraban descansados, po. Sí. Era una ventaja. Y ahí fue el partido, la final en Buenos Aires, donde Eduardo Gómez se hace expulsar, parece, ¿no? Claro. Claro, y después me sacaron a mí, pues. Claro. Salimos los dos expulsados al final. Salen los dos expulsados, claro. Pero ese partido, aparte de ese remate que hace rebotar Roberto Rojas. Roberto Rojas, sí. Más bien no hubieron tantas oportunidades, fue bien apretado esa final, por lo que yo sé. Sí, he investigado, no, también. No, fue muy muy bien. Bueno, los uruguayos defendieron en el gol nomás después, además con claro, un hombre más, era, y además ellos sabían mantener un resultado también, pues, así que era más cómodo para ellos tener un hombre menos, y ese partido se terminó 1-0 nomás, ganando Uruguay. Pero nosotros era una de las grandes selecciones que tuvo también Chile en esa Copa América, y bueno, lamentablemente otra vez llegamos hasta ahí nomás, pues, no conseguir el objetivo. Oiga, profesor, ¿le parece que podemos revisar el compacto que tenemos preparado para nuestro invitado? Ah, sí, por supuesto que sí. Si me permiten, yo voy a tomar aquí un par de segundos y vamos a compartir con él y también con la gente que está en este momento conectada acá. Han llegado hartos saludos, Rodrigo. Al jugador número 12, así es. Así es que aquí vamos a proseguir. Si me dan unos minutitos, nosotros compartimos el compacto que tenemos acá. Aquí vamos. Lo podemos ir comentando, ¿no? ¿Lo veo, Néstor, o no? ¿Lo ve? Sí, sí. Sí, ahí está Lotita. Ahí está Lota. Nacional. Coreo 82. Tremendo equipo también. Guacho Carnaval. Siempre buenos planteles. Siempre buenos planteles Cobreloa, ¿no? Sí, muy bueno. Es el campeón 85. Sí, sí. Y ahí está la selección. Tremenda selección esa. Sí. Bueno, que ganamos. No, José Zulantay, una. Ahora está. Nos está muy bien de saludos, José. Siempre buenos planteles Cobreloa. Oscar Arriaza está ahí. Oscar Arriaza, sí, el negrito. Juanito Covarrubia. Después del 86. Ese fue el 86. 86, sí. Pues ya estaba Mario Fenn. Ahí está el gol que hace a Nacional. A
Nacional, sí. El 1 a 1 parece que fue. El 1 a 1. Buenos goles, ¿eh? Sí. Pero no era un tipo de hacer muchos goles, ¿eh? No. Hice poco, pero importante, sí. Sí. Y de buena calidad los goles. Ahí con Ecuador parece que puede ser. Con Ecuador. Claro. En la eliminatoria. El único gol que hice en la selección. Ahí está el cambio de camiseta. Ahí está el cambio de camiseta. Ahí está el cambio de camiseta, claro. Sí. Ese fue golazo, ¿eh? 92. El 82. El 92. 92. A Colo Colo. A Colo Colo, el 18 de septiembre. 18 de septiembre. Tremendo gol ese. Sí, sí. Ese fue golazo. Bueno, ahí teníamos ese video de, buen del video. Recuerdo para compartir con nuestro invitado, ¿eh? Buen video. De ahí se lo enviamos. Bien, muchas gracias. Oiga, yo quería preguntarle a Héctor un poco de cómo fue la relación, si nos podía profundizar un poco con don Vicente Cantatore. Siempre se ha destacado un caballero, un verdadero señor del fútbol. ¿Cuál es la percepción con la que quedó Héctor de esa relación en ese inicio, ¿no? Bueno, una de las mejores relaciones que yo tuve con él, un tipo muy motivador, un tipo muy equilibrado, ¿no es cierto?, en todas las líneas, muy trabajador, muy dedicado a su labor. Un tipo alegre, pero cuando te daba un consejo, era un consejo que él sabía dar, que él había pasado la situación ya. Y claro, tú le podías presentar y él te da respuesta en ese sentido, al cual yo siempre seguí los consejos de él y él indudablemente tenía toda la razón. Yo estaba pasando por una situación muy difícil cuando me fui a probar a Lota y después me dijo, lo único que te puede salvar es el fútbol. No hay profesión más linda que el fútbol. Así que, no, yo estoy sumamente agradecido de todas las palabras, de toda la enseñanza que me dio y para qué decirte, un tipo que tú veías entrar lesionado a jugar y él tenía una, te motivaba muy bien, no sé, todo, y al cual solamente tenía que entregarte nomás dentro del campo de juego y tratar de hacer las cosas que él te decía. Cierto. Juan Carlos, voy a leer un saludo, dice aquí, voy a leer un saludo de un amigo que le envía también a don Héctor, un saludo desde Cauquenes a un gran jugador, ídolo Héctor Puebla, desde Cauquenes le envían, desde mi tierra, muchas don gracias. Héctor le envían saludos. Muchas gracias. Grande Ligua, dice otro, Alonso Aguirre Aquino. Grande Ligua Puebla, Patricio Ríos San Martín. Tremendo jugador, un crack, ídolo. Marcelo Hernán Vera, también le envía esos saludos. Bueno. Monstruo, saludos para todos, excelente entrevista. De Dardo Patricio Alfaro Álvarez, también le envía un saludo. Gracias. Estábamos conversando de la Copa América del 87 y el 89 pasa el tema con Maradona en la Copa América 1989. ¿Qué recuerdas de aquella Copa América? No nos fue tan bien, parece, ¿eh? No lo fue tan bien. No nos fue tan bien. No, al cual. Además, me recuerdo, parece que los otros jugábamos con Ecuador y Uruguay dependía del resultado ese para clasificar a la otra fase, parece. Claro que sí. Si Ecuador lo ganaba a nosotros, quedaba fuera Uruguay y pasaba Ecuador, parece. Claro, así fue. Y no, y ahí la jugamos nosotros todos y
mucho elogio del periodismo uruguayo por todo el esfuerzo que hicimos de tratar de ganar el partido. Así que no, fue a pesar de todo, nosotros teníamos algo que ver en ese sentido también. Así que no, fue... Pero nunca pudimos llegar a lo que hicimos en Argentina, de tratar de pasar a la otra fase, pero se hizo todo lo posible, pero tocó unos rivales muy fuertes también. ¿Y qué recuerda de los títulos de Cobreloa, don Héctor? Usted ganó varios títulos con Cobreloa, sí. Es el jugador que más títulos ha ganado con Cobreloa. ¿Cuál de todos recuerda con especial cariño el año 80, 82, 85, 88, 92, campeón de Copa Chile 86, subcampeón de América en dos oportunidades? ¿Cuál no, de aquellos títulos? Yo creo que el más que se disfrutó, no tan solo yo, sino que toda la gente, fue el primero, el año 80, yo creo. Que se lograron los objetivos, ¿no es cierto? Se conformó un plantel donde querían conseguir algo, el club, y así fue. No fue nada fácil tampoco para un equipo de provincia de ser campeón por primera vez en el fútbol profesional. Y relativamente joven, po. Un club relativamente joven. Sí, joven. Y, claro. Y no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel de los logros que se consiguieron, era el equipo más joven de todos. Claro. Así que, claro que sí. No, el primer título fue impresionante porque a Vicente no, la gente no lo quería. La hinchada de Cobreloa no lo quería, lo único que quería que se fuera Vicente cuando recién llegó, porque la gente sentía un gran cariño por don Andrés Prieto, ¿no es cierto? Que era lógico, porque claro. el que lo llevó a primera y todo eso, y así que para Vicente no fue fácil de permanecer, ¿no es cierto? Y de aguantar todas las críticas que se le hacían hacia él, pero él con trabajo y para lo que le llevaron y conformó el equipo que él quería, fue muy importante. Además eso de lograr el título y que los trabajadores hicieran un carro para salir a recorrer la ciudad, fue emocionante, pero Vicente nunca se subió a ese carro. Dice que él, primero están los jugadores que lo consiguieron y todo eso, pero Vicente, todos sabemos lo que pasó, y yo creo que ese se recordó en ese momento que él no la gente no lo quería, y qué mejor de decirle no, yo no merezco, lo merecen los jugadores. Así que no, muy 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 contento de ese título y que toda la gente esperaba. Bueno, también el título del 88, a usted le tocó jugar con Marcelo Troiani, también tremendo jugador. No, aparte de ser un gran jugador, pero como persona era extraordinario también. Sí, el 88. Puta, con Marcelito ahí siempre compartimos en grupo, era muy entretenido, pero el Marcelo tenía una cosa que yo creo que siempre la tuvo, que él no podía hacer fútbol entretenido. Así una pichanga, no, él le gustaba siempre ganar. ¿Hasta los entrenamientos? Sí, en los entrenamientos no, casi no participaba, lo dejaban afuera, porque era un tipo, como te digo, quería ganar todo el tiempo, y eso por una parte es bueno y por otra parte es malo también, porque claro. Por ahí te podés lesionar y todo, no te podés cuidar y para el partido, que lo queríamos tener siempre dentro de la cancha, pero él se jugaba entero, no tenía cuestión así a media, no, él siempre a full, como se dice. Oiga, don Héctor, después del título del título del 92, ¿qué recuerdos tiene? El gol de Colo-Colo. El gol de Colo-Colo se le viene a la mente el tiro. Bueno, sí, fue golazo ese, ¿eh? No, y además llegó don José Zulantaya ahí a ese equipo y puso orden como tiene que ser, ¿no es cierto? Y para bien de todo logró el objetivo, que también
era de salir campeón, así que no, muy bien. ¿Era complicado en aquella época, en la década del 80 y el 90, ir a jugar a Calama? Era muy complicado a los equipos, era... Sí. Generalmente los equipos grandes perdían en Calama, era muy complicado jugar. Sí, lógico, y además que había que soportar muchas cosas, la altura y además encima el equipo que iba a enfrentar, que éramos... Pero siempre tenían grandes, buenos planteles también. Grandes jugadores, grandes personas, y para qué decirte, Eduardo Gómez, el Nene Gómez, fuera extraordinario como jugador y como persona, para qué decirte. Claro, el 90 y, el 92. Don Vicente marcó eso, que primero, o sea, como jugador está bien, pero también tenía que ver la parte de la persona que iba a contratar. Así que yo creo que eso le dio resultado y a Cobreloa en general marcó esa tendencia, ¿no? De contratar a un jugador, pero mirar el otro lado de la cosa. Como la calidad jugador. Personal. Claro. Sí, aquí estoy repasando la alineación, estoy viendo una fotografía que en el plantel de Cobreloa 92, Edgardo Fuentes, con Hugo González en los centrales, Pedro Jaque, Norberto Retamar, Peraca Pérez, Fantasma Figueroa, Juanito Covarrubia, Jaime Vera, Marcelo Miranda, Norberto Retamar, tremenda figura, Leonardo Canales el portero. Sí, sí, muy buen también, equipo. Muy buen equipo, ¿eh? Bueno, de ahí que Cobreloa no sale campeón, po. Desde ahí que no sale campeón, lamentablemente, ahora... ¿Qué opina de la situación que pasa Cobreloa en estos momentos? Yo creo que... Bueno, de cuando empezó que la compañía Codelco le retiró un poco los aportes que tenía, desde ahí que se vino abajo Cobreloa. Pero además hay que reconocer que los tipos que llegaron a manejar el club no fueron los de tipo correcto, yo creo. No se hicieron las cosas bien, como se tenían que seguir haciendo. Está bien que haya poco menos recursos, pero lo poco y nada de que de esos recursos que llegan había que invertirlos bien. Yo creo que no se hizo las cosas bien en ese orden y estamos en la situación que estamos ahora y se siguen cometiendo errores. Porque Cobreloa, si tú miras la campaña de siempre, de que se inició Cobreloa, siempre Cobreloa no hizo un proceso, como se hablan ahora de los procesos y todo eso. Siempre se llevó un grupo de jugadores con objetivos claros, claro. que tenía que conseguirse sí o sí, y ahora no, pues ahora estamos hablando de proceso, un año, ya llevamos como cuánto, 5 o 6 años que estamos en segunda, y los procesos todavía no siguen dando resultados. Para mí, los procesos en segunda división no existen. Existen los resultados domingo a domingo. Y esos resultados, Cobreloa tiene que pensarlo así y para poder salir y llegar algún día de estar en la punta, en segunda división. Porque de que no estamos en la punta de cuando perdimos la liguilla con Cobresal, yo creo. Claro. Actualmente, mire, Cobreloa no ha ganado ni un partido como visita. No ha sacado ningún punto como visita. O sea, ha sacado empate, pero los empates los han sacado ¿quién? Los ayudantes del técnico. Hablemos del de Magallanes y el de Copiapó, que salieron 0-0. Pero fueron los ayudantes que sacaron ese resultado y hicieron esos goles. Calule todavía no hace un gol de visita, la otra vez perdió con Deportes Temuco en el último minuto y yo vi el resumen del partido, no vi nunca que Cobreloa atacó, solamente Temuco, y así fue la figura del partido, el arquero de Cobreloa. Entonces eso significa que no andan bien las cosas. Además, con todo lo que pasó ahora, un escándalo que hubo de un cumpleaños, no sé qué hay por ahí. Ah, verdad, sí. En el último partido se perdió en casa. ¿Cuándo Cobreloa ha perdido tantos partidos en casa? Si eso eran, pero punto sagrado. Y después sacar un resultado afuera que puede ser un empate y por ahí tener la suerte de conseguir los 3 puntos. Claro, y más ahora en la primera vez que Cobreloa...
siempre estaba peleando título. Corrijo, el 2003-2004 también fue la última vez que fue Cobreloa campeón, 2003-2004. Corrijo, que antes dije... Estaba tirando la oreja, yo estaba callando. Sí, es que estaba pensando, me quedé con Cobreloa en primera división. Ojo que hay harto hincha con los cinco títulos míos. Exactamente. Y también con Nelson Acosta, acuérdense. Exacto. Y también eso estaba pensando, es que como estaba pensando en Don Héctor, pero Cobreloa fue la última vez que fue el 2003-2004, pero sí. Lo que se echa de menos es que Cobreloa siempre fue un equipo que peleó título, que siempre tenía grandes figuras y planteles. Y hoy en día está pasando por un muy mal momento en primera vez y en la medianía de la tabla. Entonces, eso es lo que cuesta comprender. Sí, a todos los que queremos Cobreloa los cuesta de caer tan bajo en tan poco tiempo, o sea, y de no estar peleando ahí entre los cuatro o tercero del primeros lugares, ¿no es cierto? Pero no, Cobreloa está de la mitad para abajo ahora, hermano. Claro. Nada más. Y se ve difícil la cosa que así con ese rendimiento se logre en algún minuto estar en primera división de nuevo. Porque sí, es muy competitivo primera vez. Sí, no, se lo ve muy difícil. Ahora lo toca con Rangers, el lunes. Más o menos yo veo ahí el diario cuando los toca y todo, pero de ver los partidos no. Exacto. Me gusta ver el resumen, ¿no? A ver qué pasa. Oiga, profesor, estamos cerca del cierre ya, así que si le parece para que comience con su ping-pong de preguntas. Han llegado más saludos aquí, Rodrigo. Sí, algunas eran aclaraciones. Sí, es que yo quedé por ahí, es que en acotaciones. En una acotación, sí. Como estaba conversando con Derek, entonces como decía, hay harto hincha loíno que está viendo el programa. Me fui en la volada y pensé atento, que ese era el último. Pero atento a la jugada, bro. Me fui en la volada. Por eso pedí disculpas. Cobré el lugar del 2003-2004, la última vez que salí. Oye, si todos somos, nadie es infalible, ojo. Sí, po, de todas maneras. Oiga, don Héctor, ¿cuál fue su partner, con el compañero que usted mejor se entendía dentro de la cancha? ¿Recuerda alguno? Sí, con Juanito Covarrubia. Juanito Covarrubia. Sí. Tremendo jugador también, ¿eh? Sí, extraordinario. Bueno, Juanito Covarrubia me dio el teléfono suyo. Con él también. Sí. Ah, sí. Nunca llama Juanito Covarrubia. Juanito Covarrubia. Llama, claro. Juanito Covarrubias también me dio el teléfono, me dijo, le voy a dar el teléfono de don Héctor Puebla. ¿Tiene contacto con ellos a veces, no? Sí, sí, tenemos contacto con Víctor, con Juanito, con Óscar, con Enzo también, con Luis Ahumada, ¿no? Sí. Oiga, ¿hay algún mano a mano, algún duelo, recuerda algún duelo que siempre tenía con algún jugador de un equipo rival? Con Hugo Rubio. Chuta, con el pájaro Rubio. Bueno, y fue compañero en Cobreloa también, ¿pum? Sí, fuimos compañeros, por eso lo conocía bien cuando yo jugaba de marcador, lo conocía bien que me iba a tocar. Siempre era duro ese duelo. Sí, no, sí, sí, sí. Oiga, profesor, después, terminado el partido, seguimos haciendo amigos, eso como siempre, ¿no? Claro. Sí. Rodrigo, sobre todo cuando jugaba en Colo-Colo, ¿no? Yo quería ir a recoger una pregunta a uno de nuestros seguidores. Le preguntaba si alguna vez se presentó alguna posibilidad o alguna opción de jugar en algún club en el extranjero, Héctor. Sí, sí, que existieron la posibilidad de ir incluso a Flamengo en esos años y al Puebla de México. Claro. Pero en ese tiempo Cobreloa no estaba interesado de deshacerse del plantel, todo lo contrario, de tratar de potenciarlo. Y uno tampoco no hacía mayor esfuerzo para exigir, ¿no es cierto?, que se quería ir a jugar afuera. Yo estaba muy cómodo en Cobreloa, me trataban bien, no. Entonces no estaba muy cómodo, además. Jugué hasta los 41 años, así que no. Sí, pues uno de los futbolistas más longevos, Juan Carlos. Sí. En ese sentido. Y además no jugué nunca en segunda división.
también. Sí. No, bueno, usted se retira. Tengo que dar gracias que yo dejé el fútbol. Claro, no el fútbol. Incluso cuando dejé el fútbol me llegaron unas propuestas, cuando me vine de Cobreloa me llegaron unas propuestas de ir a unos clubes de la capital, pero yo no podía hacerle eso a esa gente que me dio una despedida tremenda y fue definitivo mi retiro. Sí, claro. Oye, don Héctor, ¿y en qué liga le hubiese gustado jugar a usted? ¿En qué liga de fútbol extranjera le hubiese gustado jugar? En la italiana. Costaba en aquellos años llegar allá, por los temas de cupo. El tema de cupo era muy limitado. Sí, no, la italiana me gustaba. Me gustaba la italiana. Perfectamente, hoy estaría jugando allá, ¿no? Sí. ¿Y hoy qué fútbol ve? ¿Ve la liga italiana? ¿Ve el fútbol inglés? No, el fútbol inglés también. No, no. A don Marcelo hay que seguirlo mucho porque, puta, ¿eh? Con los equipos grandes hace Perfectamente hubiese jugado usted con el despliegue físico que tenía con Marcelo Bielsa, había sido titular. ¿Pon? Sí. Lo más probable. Sí, no, el fútbol europeo es muy entretenido. Muy entretenido. Hablemos de Italia, España, los ingleses. Ahora hay que seguir a Messi. Messi se juega al fútbol francés. A ver el medio equipazo que tienen ahí. Claro. ¿Ah? Sí. Oiga, ¿qué opinión tiene, cómo ve a Chile en los próximos partidos eliminatorios, que una fecha triple? Septiembre, ¿no? Sí, en septiembre. ¿Cómo ve las posibilidades de la selección chilena, don Héctor? Yo creo que estos tres partidos va a ser clave para Chile. Va a ser clave de lograr, supongamos, 6, sí, ojalá sean de 6 para arriba. Pero está complicado porque tenemos tal Brasil, que es un tipo clave en la selección. Así que no, está un poco complicado, pero hay que tener fe y confianza nomás, que yo creo que el que va a entrar va a hacerlo tan bien como lo hace él. Pero hay que tener confianza. Yo creo que los jugadores que vienen detrás han demostrado, ¿no es cierto?, que están con ganas de hacer las cosas bien, y eso es esperar un buen resultado. Claro, porque nos toca el primer partido de local con Brasil y después nos toca con Ecuador y Colombia. Ecuador de visita. Y Colombia, sí, sí. Claro. Y son partidos bien seguidos. Aquí estoy viendo jueves 2 y después domingo 5, después jueves 9. Entonces, sí. Le tengo mucha confianza contra Colombia y que podemos sacar los 3 puntos ahí. Siempre los colombianos los han respetado a nosotros. Oiga, es de esperar que así sea, claro. ¿Cuál es el técnico que más le recuerda en su carrera deportiva? Yo creo que hay varios técnicos que dejaron enseñanza. Hay que decirte, don Vicente, don Orlando Aravena, don José Zulantay, don Pedro Morales. Claro, entrenadores que te enseñaron algo, no tan solo de fútbol, sino que de la vida. Así que eso a mí yo lo recuerdo mucho yo, porque si no hubiera tenido los consejos de ellos, a lo mejor no estoy en la situación que ahora estoy, viviendo muy tranquilo en mi casa, o sea, con mi señora, mi hijo, mi nieto. Así que no, gracias a ellos soy la persona que soy ahora, así que no, muy agradecido de todos los consejos de ellos. ¿Y qué opinión le merece? Siempre hacemos esta pregunta a todos los invitados que tenemos, don Héctor. ¿Qué opinión le merece el VAR a usted? El famoso VAR. Porque ya estaban hablando, Rodrigo y don Héctor estaban hablando del VAR en televisión, en el CDF, sí. Estaban justamente hablando del temita del VAR. ¿Qué opinión le merece a usted el tema del VAR? Yo creo que hay errores clave que se siguen cometiendo, yo creo, teniendo el VAR. Teniendo el VAR. Se siguen cometiendo los mismos errores que se han cometido siempre. Y eso, y además, cuando te cobran un gol, puta, tienes que esperar si fue legítimo o no legítimo. No hay
esa sensación que siente el jugador por hacer un gol y gritarlo en el momento que tiene que gritarse. Entonces, se demora mucho en esa instancia y en todos los cobros. Yo creo que le ha quitado un poco lo que la constancia que tiene que tener el fútbol. Claro que sí. ¿Qué significó usted haber sido futbolista profesional? ¿Y qué mensaje, don Héctor, le daría usted a todos los jóvenes que nos ven, que tienen ese sueño de llegar a ser figura, de llegar a tener una trayectoria tan grande como la de usted? ¿Qué consejo le dejaría a aquellos jóvenes? Bueno, tal como te dijo, los sueños que tú dices, el soñar de ser alguien no tan solo en la parte de futbolística, sino que en todo orden, ¿no es cierto?, de deporte o de estudio, de lograr las metas que uno se propone y que se puede conseguir con sacrificio, como lo hice yo, con constancia, con dedicación. Entonces, cada vez que te vas pasando etapas, ¿no es cierto?, consiguiendo logros, que los objetivos que tú te planteas se pueden conseguir. Así que a toda la gente, especialmente los jóvenes, de que todas las metas que uno se propone lo puede conseguir, y eso, y si en el fútbol, mejor todavía, aunque siempre los sueños se cumplen. Bueno, sí, oye, Juan Carlos, antes de que despidamos a nuestro invitado, yo le quiero recordar ahí, porque para que no nos quedemos con los crespos hechos, como decíamos, ¿no? Le voy a mandar un saludo ahí a este auditor, a este seguidor que nos pidió si le podía mandar un saludo a su amigo allá, Edgardo Olea, que es un gran hincha de Cobreloa. Así que le dejamos ahí unos segunditos, Héctor, para que mande los saludos. De aquí, de la Ligua, un saludo grande para Carlito. Especialmente si es hincha de Cobreloa, yo creo que está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo cada partido. Así que tener mucha confianza y fe que podemos salir de esta situación que estamos. Un abrazo grande de aquí a la distancia. Fantástico, muchas gracias, Héctor. Juan Carlos, por favor. Yo en honor al tiempo, ha sido un tremendo gusto, un placer haber conversado, don Héctor, con usted. Me despido, gracias por su amabilidad, gentileza, haber accedido a conversar un rato de fútbol. Ya llevamos harto rato, le hemos sacado a usted de sus quehaceres. Así que un abrazo, gracias por su gentileza, le repito, su amabilidad, su disposición, su sencillez y humildad para acceder a conversar con nosotros, porque usted es un grande de la historia del fútbol. Para nosotros es un gustazo, un placer conversar con usted. Estamos rescatando la memoria y el patrimonio vivo de la historia del fútbol chileno de semana a semana, así que me despido, le envío un saludo, un abrazo a su familia, un saludo a su hija Javiera, gracias por su amabilidad, y será hasta cualquier momento que lo volvamos a contactar para conversar de fútbol. Me despido yo, Néstor, un abrazo. Muchas gracias. Yo también me sumo, Héctor, a las palabras de mi compañero Juan Carlos, así que agradecido por haber contado con la presencia de este tremendo crack del fútbol, Juan Carlos, una figura ídolo, querido transversalmente por muchas personas, por mucha gente de nuestro país, y reconocido como una figura legendaria. De todas maneras. Gran frialdad para finiquitar, decía, él dijo, no hice muchos goles, pero cuando hacía los goles, hizo los goles importantes, los goles clave, así que claro, eso la gente lo recuerda. No se ponía tan nervioso. También, así es. Así que nosotros también agradecemos esa posibilidad de haber podido compartir con el gran Héctor Ligua Puebla. Héctor, mucho éxito. Estamos en contacto. Y muchas gracias. Estamos en contacto, don Héctor. Adiós. Gracias. Buenas noches. Ahí estábamos conversando entonces con el gran Héctor Ligua Puebla. Oye, desde la Ligua. Aquí en la quinta región, en la región de Valparaíso, en realidad. Qué buen alcance, tirón de oreja al tiro de. Ya, pero si no fue tanto, si. Oiga, profe. Oye, no se preocupe. ¿Sabes lo que pasa? Que todos nos caemos. Yo también me he caído un montón de veces. Donde estaba pensando en. Efectivamente, en la carrera de él. Sí, claro. Se me fue ese otro dato, digamos. Pero se entiende. Bueno. Absolutamente. Y nadie se lo va a enrostrar, aparte que. Recuerde, y la gente que nos ve también lo sabe. Nosotros hacemos esto por amor
a la camiseta, por amor a la patita, por amor al fútbol, historia. Por amor al arte también, ¿eh? Así es que para que ellos sepan que un lapsus lo puede tener cualquiera. Oye, y en realidad esto fue un error, fue una descompaginación. Sí, oye, estaba pensando en la carrera de Néstor, por eso que estaba, me fui en la ola. Oye, ¿te digo al invitado que tenemos en la semana, no? ¿O lo guardamos, lo dejamos en suspenso? Dejémoslo en suspenso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dejamos dejémoslo en suspenso? En suspenso porque así sorprendemos a nuestros seguidores. Pero a ver, mire, diga tres nombres así, uno de esos podría ser. A ver, ¿quién podría ser? A ver, podría ser... El próximo futuro invitado. Sí, podría ser el Pulpo Arvisa, el ex portero de Colo-Colo. Ya. Arvisa, Claudio Arvisa. Podría ser también Juan Carlos González, un ex defensor de Unión Española, Colo-Colo. Que era karateca Juan Carlos González, ingeniero hoy en día. También podría ser Gabriel El Coca Mendoza, así que hay que ver. Bueno. Vamos a hacer una cosa, le propongo algo, profesor, porque está Víctor dejo... Cárdenas, dice, no, por favor, que lo diga, que lo anuncie. Oye, bien, te la dejo ahí. Como mira, te la dejo ahí. Que la gente que está viendo el programa de hoy se la juegue por uno de sus nombres. Juan Carlos González. El que ajuste, le tenemos una sorpresa para el próximo viernes. Ya, Juan Carlos González, Claudio Arvisa o Gabriel Mendoza. Ya, que se la jueguen ahí, muchachos. Ya escucharon los tres candidatos que podrían venir el próximo viernes. Y si ustedes aciertan a quién va a ser, a quién nos va a acompañar en este panel del jugador número 12, les vamos a tener una sorpresa. El próximo viernes. Tienen toda la semana para responder a través de las plataformas del fútbol chileno. Rodrigo, quiero enviar un saludo a todos los televidentes también de Telecauquenes, que mi amigo Sergio Endeaur retransmite este programa en un canal de cable, Mundo Pacífico, Telecauquenes, así que un saludo para todos los seguidores también. Tenemos para todos los seguidores y de TV Cable. Estamos multiplataforma entonces. Multiplataforma, ¿no? Exactamente. Hemos, por streaming y también por televisión. ¿Es televisión por cable? Televisión por cable, Mundo Pacífico, Canal 2 acá en la comuna de Cauquenes. Así que un saludo para mi amigo Sergio Andaur y todos sus seguidores y televidentes en Telecauquenes. Y Radio Tash también, por supuesto. Un saludo a Edgardo. Que, sí, por supuesto. Edgardo Díaz. Claro, Edgardo Díaz, que multiplataformas. Como nos ha crecido también. Hemos crecido un poquito. Un poquito. Dardo un poquito. Patricio Alfaro Álvarez dice, se la juega por Juan Carlos González. Deje el nombre ahí en la plataforma, pues, hombre. Ahí ya. Vamos a ir revisando. Y si son varios, hacemos un sorteo. Si consiguen con el nombre. Bueno, así un saludo también a la provincia de Cauquenes. A Cauquenes, mi tierra, un saludo a Quilpué, donde estás tú, a tu comuna. Región de Valparaíso. Cauquenes, región de Valparaíso, exacto. Así que, bueno, estamos viendo el término de este hermoso programa, Rodrigo. Así que me despido, amigo, también. Ha sido un lujo todos los seguidores. Para variar, en realidad ha sido un tremendo honor, un tremendo placer, profesor, estar transmitiendo junto a usted en estos micrófonos, desde estos micrófonos, ya por segundo año. Por supuesto, estamos partiendo el segundo año con Juan Carlos, de transmisión del jugador número 2. Pronto va a andar por acá también tú. Pronto va a andar por acá conociendo mi tiempo. Pronto vamos a estar transmitiendo desde los estudios de Radio Touch. Tenemos que organizar. También. Tenemos que coordinar también, un poco. ¿Ya? También. Yo ando con una lesión ahí por estar haciendo deporte. Me lesioné, ando medio. Yo creo que en septiembre podríamos hacer un programa desde la radio. Tengo que conversar con Edgardo Díaz para que la gente también nos pueda ver desde allá. Si nos da permiso. Va a ser en este mismo horario, lo más probable. Así que vamos a estar ahí tomándonos los controles de Radio Touch en la noche. Veamos si nos da permiso, así que... Vamos a intentarlo. Bueno, profesor, me despido. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos nuestros seguidores. Nos vemos. Chao.